Bien, LT39 Noticias en el despacho del jefe departamental de policía, comisario mayor José Verón. Jefe, buen día. Bien, nos acercamos hasta aquí, hasta jefatura departamental, a raíz de esta lamentable noticia del deceso de un adolescente en nuestra ciudad. Sí, efectivamente. 6:50 de la mañana tomamos conocimiento al comando ante un llamado telefónico de la abuela de este joven, la cual nos manifestaba que su nieto se había ahorcado en el fondo de un árbol que está en el patio de la finca, bueno, en Coronel Suárez y Montenegro. Rápidamente fuimos hasta el lugar y efectivamente corroboramos que lo que nos había mencionado la abuelita era verdad, y hablando con ella nos manifestó que el chico estaba bajo su cuidado, que tenía 10 años, el joven tenía 17, cumplía los 18 en el mes de noviembre. Hasta anoche estuvo bien con ella, estuvo mirando televisión, y hoy en la mañana cuando lo va a despertar se encuentra que no estaba en la habitación, y bueno, lo encontró con ese trágico episodio en el fondo de la vivienda. No dejó carta, no tenía problema de salud. Hasta el año pasado iba a la escuela comercio, creo que se iba a cambiar de escuela por algunos problemas con algunos compañeros. Y bueno, se procedió al aviso fiscal, concurrió el doctor White al lugar, la pericia del gabinete criminalístico. Ya se encuentra el celular del mismo del joven, puede estar el desencadenante ahí o el motivo por el cual haya tomado esta decisión, con tan escasa edad, ¿no? Jefe, ¿les hizo mención la abuela de este adolescente respecto de los vínculos del chico? No tenía mucho conocimiento, además no sabían a qué escuela iba a concurrir ahora. Pero sí no manifestó que se iba a cambiar de escuela porque ha tenido problemas con unos compañeros el año pasado en la escuela de comercio donde concurrí. Pero no, ellos no saben mucho de la vida del joven, aparte hay una disparidad de edad bastante grande para con su nieto. La mamá de este muchachito está viviendo en Rosario, y bueno, ya tiene que estar en la ciudad para enterarse este lamentable episodio, ¿no? Perfecto, muy bien, jefe, muchas gracias. Que tenga buen día, gracias.